hacia Zaragoza, un grupo de milicianos de la segunda centuria de la columna que dirige Durruti descansa cerca de la ermita de San Gregorio, junto a Pina. Los carabineros constituyen en esta columna un grupo de valientes. Fueron de los primeros en entrar en Gelsa, pueblo que hubo de conquistarse palmo a palmo. Grupo de artilleros. Entre ellos hay un camarada anarquista de Zaragoza que hubo de fingirse falangista para poder pasarse a los nuestros. Los milicianos de la artillería bañándose en una balsa encontrada al azar y cuyas aguas no son tan limpias como aparece en la pantalla. El Ebro, rey de la Jota. Nuestros valientes milicianos bañándose en él frente a las ametralladoras enemigas. Avanzadillas de la otra parte del Ebro, a cuya vanguardia camina una centuria de bravos camaradas extranjeros, antifascistas 100%. Trincheras para proteger una acción. Puesto de observación del enemigo y estudio del terreno. Entrada de una cueva de protección contra las incursiones de la aviación facciosa que vuela más de 2.000 metros por temor a la puntería de los milicianos de Cataluña. Emplazamiento de la artillería. El vigía observa las maniobras del enemigo que se haya atrincherado en la estación de Pina. Nuestra artillería le envía una serie de saludos, a cual más certero. De Pina. Se siguen al detalle las actitudes del adversario y se aprovechan todos los lugares para combatirle con eficacia, como lo hacen estos camaradas desde el transbordador que conduce al ferrocarril. Cuando se ven forzados a evacuar un pueblo ante la impetuosidad temeraria de nuestros aguerridos milicianos, hacen todo lo posible por reducirlo a ruinas previamente. Tal intentaron con Osera, y de lo cual es una muestra indesmentible lo que ante los ojos tiene el público de la sala, pero ni aún así pueden impedir nuestro avance triunfal.
centuria que dirige el Negus de Bujaraloz, naturista. Un grupo de raros y bravos luchadores, los primeros que con el grupo de carabineros y el tanque fantasma entraron en Osera. La columna toda es un conglomerado de valientes que desafían los peligros más graves con la mayor sencillez. La gente de la FAI somos así.